Close to Chinatown, you're gonna see the central market, the Mercado Central in Lima, and you can see, you can find souvenirs and typical food basically. We're gonna see what happens. This is a sweet cream made from milk. Smoothies are in every corner. There's a huge variety of bananas, just like in Ecuador. All different bananas. ¿Conoce? Bueno. Como en Alemania. This is the famous grain drink, chicha, and they just fill it in some bottles, in random bottles, look at that. And besides that, of course all the fresh food can be eaten directly in the market. This is the cheapest way to explore the typical menus and the typical cuisine of any country. Acá tenemos un medio cuy, bien crudo, bien caliente, con salsa de maní y arroz. Acá también. Muy rico, ¿eh? Este se llama pachamanca. ¿Pachamanca? Sí. ¿Qué es esto? ¿Cuál carne? ¿Cuál carne? Es cordero, pollo y vaca, cow. Tres clases de carne. ¡Wow! Chicharrón. Chicharrón. Ah, ese es conocido en Ecuador también. Chicharrón. Ya. Ah, ya. Como no vas a ir a la selva, comida típica de la selva, peruana. Sí. Plátano, ¿qué pescado es? Palometa. ¿Ah? Palometa. Y este la hoja de bijao, este le da sabor. This is cow heart, anticuchos. Papa la huancaína. Ya te dije, este es de África. Sí, ese es de África. Sopa seca. Muy bien. Sopa seca. Sopa seca. Claro. Ese es arroz con pollo y papa la huancaína. ¿Qué es eso? Esos son dulces, arroz con leche. Chicha morada, mazamorra. Mazamorra. Ay, a mazamorra. Y zambito. ¿Y zambito? ¿Zambito es esto? Este. Es una calabaza. ¿Qué es esto? Es una crema. Que yo comí calabaza. ¿Quieres probar? Sí, no, ahorita no, ahorita no. Picarón de harina. Sí, con huevo, ¿no? ¿Con qué es? Harina. Se llama caña y eso es una bebida alcohólica, pero hay jugo también, cañazo ya. Ese es guarapo. Ah, ya. Pero cuando fermenta, ese es el jugo de la caña, guarapo. Sí. Que vende ahí. Bueno.